aquí en este momento. Entonces, peguémonos de Él. No es, las religiones son muy lindas, pero lo que estamos saltando es que busquemos a Dios de corazón, que hagamos el bien y que tengamos que servirle a Dios, porque Él fue quien nos creó y Él nos trajo aquí en este mundo, y estamos aquí en este mundo por alguna razón. Entonces ahora le voy a pasar a mi bello esposo. Es como dice ella, que cuando estábamos en el mundo era difícil llevar un matrimonio estable, y siempre era contienda, pelea, cuando no era de aquí, era de allí, era de aquí, era de allá, y siempre era algo, siempre. Es como dice ella, la gloria de Dios es muy hermosa. La pastora y el hermano mío, que él es el pastor, me presentaron al Señor y nos quedamos con él. Para la gloria de Él. Porque nuestro Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Por eso estamos en el mundo. Y cuando nos dan una pareja, usted tiene que luchar por ella. Usted no la puede, por que los amigos le digan, no, que esa mujer sin pelea, deja. No, no, no se lleve de eso. Cargue con su cruz, porque Cristo cargó con ella y murió por nuestro pecado. Y como le digo, es muy hermoso. Mi esposa me dijo, esta era la boda que yo quería. Y yo, ¿cómo? Señor, y es algo grande, porque es como dice ella, nosotros no gastamos ni una, ni un por ciento, no creo que llegue. Santo de Dios. Cuando trabajamos para Dios, es algo maravilloso. Él no abre las puertas, porque Él es el dueño de este mundo. Él fue el que lo creó y nos creó a nosotros por un propósito. Satanás, que Dios lo reprenda, siempre está trayendo contienda entre nosotros. Y tenemos que reprender eso y tenerlo a donde Él va, debajo de la planta de los pies, pisado todo el tiempo. Porque la gloria es de Dios. Él es muy misericordioso con nosotros. Y Él nos da demasiado a nosotros. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. ¿Y cuántas horas le regalamos nosotros? Ni tan siquiera 10 minutos al día. Y Él nos regala 24, 7 a la semana. Le debemos mucho al Señor. Mucho, 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 mucho. Tenemos que pegarnos de Él, porque Él cambia. No nos podemos llevar del mundo, porque el mundo lo que trae es problemas, vicios. Aunque no solamente los viciosos son los que usan drogas, hay vicio de mujeres, vicio de fumar cigarrillo, hay vicio de cerveza, de alcohol, de bochinche, mucho vicio, no solamente el vicio de droga. ¿Nada? Pasamos a la pastora por aquí para que diga algo. Sí, gloria al Señor, les voy a tomar esta parte que a ella se le olvidó, para que ustedes vean que Dios es grande y Él todo escucha hasta nuestro pensamiento. Ella me dijo a mí, me llama y me dice, tú no sabes lo que me ha pasado. Yo le dije, ¿qué te pasó? Dice, yo estaba pensando, yo creo que era en la habitación, no sé, ¿dónde era que estaba? Yo estaba pensando. Yo le dije, Dios mío, yo quiero casarme por la iglesia. Solamente lo pensó. Y ella dijo, ella solamente lo pensó, si Ángel Luis me dijera que se quiere casar conmigo por la iglesia, para que Dios bendiga este matrimonio. Ángel Luis, cuando ella no le dijo nada, solamente lo pensó. Cuando Ángel Luis llegó, regresó, le dijo, mi amor, ¿tú te quieres casar conmigo? ¿Tú quieres que el Señor nos bendiga el matrimonio? Hermano, Dios es grande. Dios es grande. El mismo día, hermano. El mismo día, porque así me pasó también con mi esposo también. Que yo le dije a él, yo le dije, Señor, si ese hombre me pertenece a mí, si tú quieres algo con que yo tengo ministerio con él, yo quiero que tú me ayudes para
que se case conmigo. Solamente me recuerdo que estaba donde Carmina, cuando estaba operada. Y yo lloré y le dije eso en la habitación. Carmina no sabía nada, ni nada, porque fue que yo le clamé en la habitación. Cuando él llega, que estaba buscándome un medicamento para la operación, él mismo me dijo, ¿tú sabes una cosa? Digo yo, ¿qué? ¿Tú te quieres casar conmigo? Mira, hermano, así mismo como le pasó a ella. Dios es grande, prueben al Señor para que ustedes vean que Dios es grande y poderoso. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Eso lo hace Cristo Jesús, al que nosotros le servimos, porque Él está vivo. Gloria a Dios, aleluya, Él está vivo. Gloria a Dios, un aplauso para Cristo, gloria a Dios. Y la palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso queda en Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para manifestarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuvieses mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Gloria, gracias. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo te doy gracias, Padre. Mira, Dios mío, Señor, que lo que usted ha dicho, Señor, se está cumpliendo, Jehová. Porque usted es el que manda, Señor. Mira esta pareja, Dios mío, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que usted la guarde, Jehová. Mira, Dios mío, yo te pido, Jehová, que te doy las gracias por todo, Dios, por todo, Espíritu Santo, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Primeramente tú, Señor, y luego ellos, Jehová. Tú eres grande, tú eres bello, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano y amigo. Estamos reunidos en la presencia de Dios y de esto testigo, que es mi persona y mi esposo, a fin de celebrar los votos de 12 años de casado. Nuestra hermana Guadalupe y Ángel Luis Mella, gracias a Dios por los matrimonios que han salido victoriosos y se han mantenido fieles a su voto. De estos son ejemplos dignos de honor nuestro hermano Ángel Luis Mella, y con los cuales nos complace celebrar este aniversario de boda. Es para mí un gran honor solemnizar un aniversario tan glorioso. De 12 años se han empeñado recíprocamente su palabra y su amor. Los años han transcurrido en la infinita sucesión de tiempo, y la vida ha sido agitada con las muchas virtuosas de diarios vivir. Lo han azotado enfermedades, diligencia de opiniones, problemas familiares, en fin, adversidades mil. No obstante, ante nada de eso, se han doblegado, al contrario, con virtuosa sabiduría y paciencia han permanecido fieles en unos al otro. Gloria al Señor. Jorge Luis Mella. Jorge Luis Mella. En esta ceremonia, conmemorativa, de nuestra boda, de 12 años, la promesa que te hice, hace 12 años, rogando a Dios, que no permita, que nada, salvo la muerte, nos separe, por lo cual, te empeño. Una vez más, mi palabra, Guadalupe Mella,
celebro contigo esta boda. Te prometo, con la ayuda de Dios, cumplir con la promesa que te hice hace 12 años y ser fiel esposa hasta la muerte, por lo cual te empeño mi palabra y mi amor delante de Dios y del hombre y de los testigos que somos nosotros. Lo declaramos marido y mujer, y puede besar a la novia. Te voy a dedicar esta canción. Quise cantarla, pero no lo pudimos decir. Decirte por si no sabes que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor. Te quiero. Un pacto con Dios hicimos.
reconocimiento de talento que tú me viste. Yo no me imaginé que cuando yo era jovencita, yo siempre le decía, Dios mío, mándame un hombre bueno y trabajador. Es lo único que quiero. No, yo no quiero lujos, no quiero viajes, no quiero prendas, no quiero diamantes, a pesar que tú me lo has dado. Yo solamente quiero que tú estés conmigo siempre, que estés con nosotros, con mi familia, que son tus hijos y yo, y Anthony, porque cuando Anthony llegó a nuestra vida, cuando recién nos conocimos, él nos dio esa hambre de familia. Y le doy gracias a Anthony, ¿dónde estás? Por haber llegado a la vida de nosotros. Eres un niño bueno, te quiero como si fuera tu mamá. Y gracias por ser bueno conmigo. Y mi amor, yo no tengo que volver a repetir las cosas porque ya voy a sonar como un disco rayado. Yo te amo. Y lo único que yo quiero es que siempre estés conmigo, en la buena, en la mala, con dinero, sin dinero. Y no, yo sé que no somos perfectos. Y yo aguanté muchas cosas, y tú lo sabes, cuando no éramos cristianos. Y Dios tuvo misericordia. Y yo muchas veces te quería dejar, no pude, pero era porque Dios sabía que tú eras mi hombre, que tú eres mi esposo, el padre de mis hijos. Y te doy gracias por haber llegado a mi vida y por hacerme la mujer más feliz del mundo, porque más de ahí no fue. A lo bien. Siempre le vamos a decir que Cristo le ama. Si cambió mi vida, que era un torbellino, también la de ustedes le puede cambiar. Son más mansos que yo. Y la gloria de Dios, yo hoy soy lo que soy, se lo doy a mi Cristo. Pues vamos a despedir este culto. Padre, la gloria, bendecimos tu nombre, Jesús. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Gracias, Señor, porque se ha hecho lo que sea de tu agrado, mi Dios. Nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, mi Dios. Llévanos en el ala de tu espíritu para la gloria, cada uno de nosotros. Mira que vamos para la casa de nuestra hermana Guadalupe para la gloria. Que tú nos lleves a cada uno con nosotros con bien, mi Dios. Bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los que esperan en Cristo, dicen amén. Saludos a nosotros.
Te quiero un poco más que ayer y mucho más que antes. Nunca olvidaré aquella noche que juraste amor preciado, amor del que es eterno. Oh, te amo un poco más que el sol y mucho más que el aire. Mi respiración ya no es tan importante. Cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa. Puedo ver el sol en una noche oscura. Puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez. Puedo soñar despierta en un desvelo. Puedo respirar sin aire. Puedo descansar en tus espaldas. Yo te ya no es tan importante. Cuando estoy contigo se me olvida que respiro. Contigo puedo ver el aire cuando va deprisa. Puedo ver el sol en una noche oscura. Puedo ver la luna en la mitad del día. Contigo puedo ver sonrisas en la escasez. Puedo soñar. Puedo respirar sin aire. Puedo descansar en tus espaldas. Puedo ver el sol en una noche oscura. Puedo ver la luna en la mitad del día.